بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ¿Qué significa? Di, ¿acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Allah subhanahu wa ta'ala nos deja claro a través de esta ayah la importancia de la búsqueda del conocimiento, la enorme virtud de la búsqueda del conocimiento, de mantenerse constante en la búsqueda del conocimiento. Y es que a través de la búsqueda del conocimiento, el creyente va a lograr rangos mayores ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice también el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. A quien Allah desea concederle el bien, le hace comprender el din, le otorga, le dota de comprensión del din, le permite aprender, buscar y aprender del din para luego enseñar. He allí otra referencia más de la enorme virtud de la búsqueda del conocimiento. Y asimismo dice también el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si esto no nos es suficiente, también dice el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala les facilite un camino hacia el paraíso a todos y a cada uno de nosotros mientras permanezcamos en búsqueda del conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una más de nuestras sesiones del fiqh salah, del fiqh de la oración, las normas de la oración, la jurisprudencia de la oración, el estudio de la oración y todo lo que esto implica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre el salatul khusuf o el kusuf, el salat del eclipse solar y eclipse lunar. Y habíamos explicado también algunos conceptos y algunos temas relacionados a las oraciones, a la oración del eclipse, como la duración del salat, como la manera de realizar el salat, el jutba que se realiza posterior al salat, cómo se convoca a la gente para la oración del eclipse, cuando el muadzin sube y cuando el muadzin, en vez de realizar el Adán, habíamos dicho que es un salat que se realiza sin Adán y Ikama. Y a diferencia del Adán, el Muaddin llama a los musulmanes diciendo As-salatu jami'a. Se les convoca a la oración, se les convoca a la oración, ¿no? Y que este salat tenía una duración determinada y que este salat tenía una manera particular de realizar también. Y habíamos dicho que esta semana continuaríamos con algunos otros temas relacionados a Salatul Khusuf y el Kusuf, la oración del eclipse solar y del eclipse lunar, ¿sí?
Nos habíamos detenido en cómo debe una persona unirse a esta oración. Si una persona llega tarde, ¿cómo debe unirse? Recuerden, y antes de iniciar la explicación de este tema, habíamos mencionado que esta oración se realizaba de una manera muy particular, donde prácticamente se hacían dos rak'at en una. Prácticamente. Digo prácticamente, ¿por qué? Porque se inicia el salat con el takbir, se realiza la recitación del Fatiha, la recitación de otra sura, y uno se debe extender en el qiyam, dijimos. Luego se realiza el ruku y uno se debe extender en el ruku. Y cuando digo uno, me refiero al imam que está dirigiendo el salat y por ende todos los que le siguen. ¿Sí? Y se extiende en el rukú. Y esto tal como lo narró Aisha en el hadiz que compartimos en la clase anterior. Y se extiende en el rukú. Y luego se levanta del rukú y recita nuevamente otra sura y otro. Y recita nuevamente el Fatiha y otra sura. Y luego se va al rukú y se levanta y luego se va al sujud y así. Prácticamente como si hiciera dos rak'at dentro de cada una, ¿sí? Y extendiéndose más de lo normal, recitando suras largas. Bien, si una persona llega tarde, ¿cómo es que esta persona debe unirse a la oración? En la oración del eclipse, la rak'a se alcanza uniéndose a la oración antes de finalizar el primer Rukú. Vuelvo a repetir, en la oración del eclipse, la raka se alcanza, es decir, una persona todavía puede considerar que alcanzó una raka si es que alcanzó a unirse a la oración antes del primer rukú. Acabo de decir hace unos segundos, cuando empiezo la oración, digo, Allahu Akbar, recito el Fatiha, recito otra sura. Y me voy al rukú, y me levanto del rukú, y vuelvo a recitar el Fatiha, y recito otra sura, y me voy al rukú. Entonces, para que una persona considere que alcanzó esta raka, debe haber alcanzado el primer rukú. Por otro lado, esta oración no se repone una vez haya terminado el eclipse. Si una persona no alcanzó la oración, y ya pasó el eclipse, y ya terminó la oración, no está obligado ni hay necesidad de reponer dicha oración. Si la realizó, habrá logrado una recompensa, pues cumplió con la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Si no la realizó, no está cometiendo ningún pecado, tampoco está obligado ni hay necesidad de recuperar dicha oración. Si el eclipse termina mientras se está rezando, entonces se debe completar la oración rápidamente. Insisto, si el eclipse termina mientras la oración todavía se está realizando, entonces el imán debe completar la oración rápido, ¿sí? Debe hacerlo rápidamente y culminar la oración. Por el contrario, si cuando termina de rezar el eclipse todavía está presente, entonces se debe invocar a Allah subhanahu wa ta'ala, se debe suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, se debe hacer caridad también buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala hasta que el eclipse finalice. Esto es si es que la oración terminó antes de que el eclipse finalice y aprovechar el tiempo que falta hasta finalizar el eclipse realizando buenas acciones como el dua, como la caridad, como glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Entre los asuntos relacionados al eclipse también tenemos el fenómeno de los eclipses, también tenemos el hecho de que el fenómeno de los eclipses hace que las personas se sinceren más en su fe, que las personas busquen con mayor énfasis, con mayor ganas, con mayor devoción a Allah subhanahu wa ta'ala.
¿Por qué? Porque como ya hemos mencionado antes, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en una ocasión, ciertamente ni el sol ni la luna se eclipsan por la muerte de nadie, sino que es un signo de Allah subhanahu wa ta'ala mediante el cual advierte a sus siervos. Entonces, cuando suceden este tipo de fenómenos como el eclipse y otros signos más del poder de Allah subhanahu wa ta'ala, una de las cosas que causa es que las personas vuelvan a Allah subhanahu wa ta'ala, es que las personas invoquen con mayor devoción a su Creador, que incrementen sus buenas acciones, que se alejen de los pecados, de la desobediencia, que aumenten su temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando digo temor, hablo de la piedad que debe sentir el creyente. Que aumente también la búsqueda del arrepentimiento. Muchas veces se escucha a gente que, basados en una ignorancia completa, hablan del arrepentimiento como algo absurdo, como que las personas no tendrían que arrepentirse de nada, porque todas son experiencias que los han llevado a este momento o algo por el estilo. Pero lo cierto es que el creyente debe buscar siempre el arrepentimiento. El creyente debe apresurarse a buscar con sinceridad el arrepentimiento, que Allah subhanahu wa ta'ala perdone sus malas acciones. Solo aquel que no conoce a Allah subhanahu wa ta'ala habla del arrepentimiento como si fuese algo vano, como si fuese algo sin sentido. Mientras que los creyentes son aquellos que comprenden, los creyentes son aquellos que comprenden que buscar el arrepentimiento es una de las mayores. De las mayores virtudes. Si Allah Subhanahu, hay muchas acciones que pueden ayudar a que una persona alcance el perdón de todos sus pecados. Ya se acerca Ramadán y es una de esas grandes oportunidades que Allah Subhanahu wa Ta'ala envía a sus siervos cada año para lograr el perdón de todos sus pecados. Se acerca Ramadán y no solo desde antes, comportándose fuera de Ramadán como se comporta en Ramadán. Entonces hay muchas maneras de buscar el perdón de los pecados y el creyente está ordenado a realizar esta gran acción. No le quitemos importancia a la búsqueda del arrepentimiento, mis queridos hermanos y hermanas. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: les enviamos los milagros para atemorizarles. Les enviamos los milagros, les enviamos los signos para atemorizarles, para recordarles, en otras palabras, el inmenso poder de su Creador. Y que si Allah subhanahu wa ta'ala es capaz de mostrar todos estos signos para recordarnos su poder, es capaz también es decir, Allah subhanahu wa ta'ala presenta estos signos para que nosotros entendamos que somos realmente insignificantes ante el poder de nuestro Creador y que debemos apresurarnos a buscar el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Abu Mas'ud al-Ansari, compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, relató en una ocasión que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: el sol y la luna son dos signos con los que Allah inspira temor en sus siervos. Y a continuación dijo lo que mencioné hace un momento: y por cierto que no se eclipsan por la muerte de ninguna persona. Y esto porque cuando murió el hijo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tuvo con Maryam, conocida como Maryam la copta. Cuando murió su hijo Ibrahim, el hijo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coincidió
con un eclipse. Y algunas personas empezaron a decir que se ha eclipsado el sol porque murió Ibrahim, el hijo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo estas palabras que acabo de mencionar: el sol y la luna son dos signos de Allah mediante los cuales Allah subhanahu wa ta'ala atemoriza a sus siervos, advierte a sus siervos. Y por cierto que no se eclipsan por la muerte de ninguna persona. Si ven un eclipse, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, recen y rueguen a Allah hasta que termine. Es decir, supliquen, manténganse en súplica a su Creador. Ahora, está prescrita una oración especial ante los signos de Allah subhanahu wa ta'ala, como los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas y cualquier otro tipo de desastres naturales. Y esta consta de dos rak'at, y en cada rak'a se hacen tres ruku y dos sujud. Consta de dos rak'a, y en cada rak'a se hacen tres ruku y dos sujud. Esto ante cualquier evento o desastre natural, como erupciones, inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, hasta aquí llegamos con todo lo relacionado a la oración del eclipse. Y lo que acabo de mencionar es propiamente de los desastres naturales en general. También tenemos la oración al istisqa, que es otra sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Recuerden que desde hace 6 clases atrás venimos hablando del capítulo de las oraciones voluntarias. Ahorita estamos en la clase número 6, capítulo de las oraciones voluntarias, clase número 6, para que veamos lo amplio de este capítulo. Todas las oraciones recomendadas al creyente, todas las oraciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros realizaban continuamente. Y como es el caso de la oración al istisqa, salatul istisqa. El istisqa en árabe es solicitar la lluvia, es decir, la oración en momentos de sequía. Cuando la umma sufre sequía, el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó a sus compañeros a cómo realizar la oración para suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que envíe lluvias. La oración del istisqa es una oración específica que se realiza a Allah subhanahu wa ta'ala para pedirle lluvias en tiempos de sequía. Y esta oración es también una sunna confirmada. Es decir, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, siempre que enfrentó una sequía o sus compañeros, jamás dejaron de realizar esta oración. Ahora, se puede realizar en cualquier momento del día, excepto en los momentos prohibidos. Sabemos bien que hay durante el día momentos prohibidos y durante esos momentos no se debe realizar oraciones voluntarias. Ahora, lo mejor incluso es hacerla poco después del amanecer. Se rezó el fajr, amaneció, poco después es el mejor tiempo para realizar la oración del istisqa. Esta oración a su vez fue prescrita para que en tiempos de extrema sequía los creyentes sinceros, y cuando digo creyentes sinceros estoy hablando de tanto hombres como mujeres y niños incluso, para que todos en comunidad, como sociedad, como umma, se dirijan a Allah subhanahu wa ta'ala con humildad, con entrega y con verdadero arrepentimiento para pedirle que haga descender la lluvia. Ya que Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor del universo entero. Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor del sol, de la luna, de las montañas, de la lluvia, del viento. Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer lo que su siervo le suplique. Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer lo que su siervo le suplique. Cuando su siervo se arrepiente sinceramente y le invoca con total sinceridad.
Entonces Allah subhanahu wa ta'ala responde al llamado de sus siervos. Allah subhanahu wa ta'ala responde al llamado de sus siervos. Aquí voy a hacer un paréntesis para contar la historia o una historia que sucedió en tiempos del profeta Musa alayhi salam, Moisés alayhi salam. Y en resumen, esta oración tiene que ver también con un tiempo de sequía que vivió el profeta Moisés alayhi salam y los Banu Israel, los hijos de Israel. Sufrieron tanta sequía que Musa alayhi salam invocó a su Señor con sinceridad y Allah subhanahu wa ta'ala está mencionado y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a Moisés: oh Moisés, entre ustedes hay una persona que me ha desobedecido durante 40 años y a causa de él yo les he quitado a ustedes la lluvia. A causa de él ustedes están sufriendo sequía. Entonces Musa alayhi salam volvió a los Banu Israel, los convocó a todos y ante toda la multitud, Musa alayhi salam, Moisés alayhi salam, les dijo con voz alta, con voz fuerte: mi Señor me ha informado que entre nosotros hay un pecador, que entre nosotros hay alguien que ha desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala por más de 40 años. Y queremos que en este instante salga de entre nosotros. Que en este instante abandone esta sociedad. Pues solo de esa manera Allah subhanahu wa ta'ala nos va a librar del castigo en el que estamos inmersos. Esta persona que sabía y era consciente de la desobediencia que había tenido Allah subhanahu wa ta'ala durante 40 años o más, y que veía que nadie a su alrededor se levantaba ante lo dicho por Musa alayhi salam, empezó a esconder su rostro de esta manera entre sus ropas, por vergüenza a tener que pararse ante la multitud. Y en medio de sus ropas y con la cabeza oculta de esa manera, empezó a llorar con total sinceridad. Empezó a invocar a Allah subhanahu wa ta'ala en ese instante. Y decía: Señor mío, tú que has cubierto mis faltas durante 40 años y nunca me has sacado a la luz. Señor mío, acepta mi arrepentimiento en este momento. Señor mío, te pido perdón en este momento. Señor mío, te pido que hagas descender la lluvia. Señor mío, perdona. Con total sinceridad, sus lágrimas corrían por todo su rostro y por toda su vestimenta. Pero él, oculto entre sus ropas, sin decir nada más que invocar con total sinceridad y arrepentimiento. Una vez que la lluvia empezó a descender y una vez que la situación volvió a la normalidad, Musa alayhi salam volvió al valle sagrado y suplicó a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala le informara: oh Señor mío, infórmame quién es ese siervo que fue desobediente durante... Primero, Musa alayhi salam, perdón, fue y dijo: Señor mío, ¿por qué nos has enviado la lluvia después de habernoslas quitado? Y Allah subhanahu wa ta'ala le quité la lluvia, se las he enviado nuevamente por su verdadero arrepentimiento. Y Musa alayhi salam le dijo: Señor mío, infórmame quién es esa persona. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: oh Musa, esa persona me desobedeció
y cometió los peores pecados durante 40 años, y yo cubrí sus faltas ante todos los demás, y hoy que se arrepintió sinceramente, pretendes que lo saque a la luz. Entonces, como podemos ver, y esto está mencionado en los libros, en los libros de Tafsir, en los libros de las narraciones de los pueblos anteriores, entre las narraciones del tiempo de Musa, alayhissalam. Como podemos ver, el arrepentimiento sincero, la súplica sincera, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. El du'a, la súplica, es el arma del creyente. La súplica es el arma del creyente. Entonces, esta oración, la oración del istisqa, es una oración que fue prescrita para que en tiempos de sequía los creyentes, hombres, mujeres y niños, se dirijan a Allah con humildad, con entrega, con arrepentimiento para pedirle que haga descender la lluvia. Y el pedido de lluvia se puede hacer rezando en grupo, con una súplica durante la jutba del Yuma, o simplemente con una súplica después de cada oración obligatoria, sin necesidad de hacer una jutba para suplicar la lluvia, ¿sí? Se puede hacer, repito, se puede hacer rezando en grupo, con una súplica durante la jutba del Yuma, o simplemente con una súplica después de cada oración obligatoria del día, sin necesidad de hacer una jutba para ello. Ahora, esta oración, la oración del istisqa, el imam, al igual que en la oración de los eclipses, no tiene adán ni iqama. Es una oración voluntaria que no tiene adán ni iqama, y que en la primera raka se pronuncia 7 veces el takbir, incluyendo takbiratul ihram, es decir, pronuncia el takbir para iniciar su salat, y 6 takbir más. Luego recita el Fatiha y otra sura en voz alta. Luego hace el rukú y luego hace los 2 sujud. Luego de eso se incorpora para la segunda raka, pronunciando 5 veces el takbir, aparte del takbir que pronunció al levantarse. Luego recita el Fatiha, luego recita otra sura en voz alta y después de completar las 2 raka, realiza el tashahud y finalmente termina con el taslim. Esa es la manera de realizar el salatul istisqa. Empieza la oración, dice Allahu Akbar y luego pronuncia el takbir 6 veces más. Pues dice 7 incluido el takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hasta completar 7. Luego pronuncia el Fatiha. Luego pronuncia otra sura, luego hace el rukú, luego se levanta del rukú, luego hace el sujud, se sienta, hace el segundo sujud, se levanta y cuando se levanta va a pronunciar Allahu Akbar hasta ponerse de pie. Y después de ese takbir pronuncia 5 takbir más y luego continúa con su oración completando el rukú, los sujud, el tashahud. Y finalmente termina la oración diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, que es el taslim o la salutación en español. Es sunna también que el imam pronuncie una jutba antes de realizar la oración. En el caso de las oraciones del eclipse, el jutba se realiza, es sunna realizar un pequeño jutba después de la oración. En este caso, es una pronunciar una jutba antes de realizar la oración. Ubad ibn Tamim relató también que su tío dijo: cuando un día el profeta sallallahu alaihi wasallam salió a pedir lluvia, es decir, a realizar la oración o la súplica para pedir lluvia, observé que dio la espalda a la gente, se orientó hacia el Qibla, hacia la Meca, y comenzó a hacer súplicas. Comenzó a hacer súplicas. Luego vistió su capa al revés y dirigió una oración de 2 rak'at recitando en voz alta.
Por otro lado, Aisha, radiallahu anha, relata también, el profeta sallallahu alayhi wa sallam salió cuando apenas asomaba el sol y se sentó sobre el mimbar. Se sentó sobre el mimbar, el púlpito. Luego alabó a Allah y lo engrandeció. Luego dijo, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Y luego dijo, se han quejado de la sequía en nuestras tierras. Es decir, nos han informado que hay sequía en nuestras tierras. Luego giró orientándose hacia los orantes, descendió y realizó dos rak'at con ellos. Es decir, dio una pequeña disertación anunciando que lo que estaban a punto de hacer era porque estaban sufriendo sequías en esos lugares. Y luego descendió del púlpito, descendió del mimbar para realizar dos rak'at. El imán pronuncia una jutba de pie antes de la oración, como, tal como dije, donde primero alaba a Allah diciendo Alhamdulillah, engrandece a Allah diciendo Allahu Akbar, luego suplicará el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala y al final rogará con las súplicas que están registradas en la sunna confirmada. El profeta sallallahu alaihi wasallam en aquella ocasión dijo, se han quejado de la sequía de sus tierras y el atraso evidente de la lluvia. El profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigía a sus compañeros de esta manera diciéndoles, se han quejado de la sequía de sus tierras y el atraso evidente de la lluvia. Juro que Allah les ordenó que les supliquen y les prometió responderles. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, supliquen y yo les responderé. Allah, alabado sea, dice en Sura Al-Baqarah, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, y cuando mi siervo o cuando mis siervos te pregunten por mí, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, y cuando mis siervos te pregunten por mí, pues yo estoy cerca de ellos. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, respondiendo a la súplica de todo aquel que me invoca. Respondiendo a la súplica de todo aquel que me invoca. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, se han quejado de la sequía de sus tierras y el atraso evidente de la lluvia. Por cierto que Allah les ordenó que les supliquen y les prometió responderles. Así que supliquen a Allah con certeza, supliquen a Allah con sinceridad que Allah subhanahu wa ta'ala les va a responder sus súplicas. Luego agregó el profeta sallallahu alaihi wasallam, alabado sea Allah, Señor del universo, clemente, misericordioso, soberano absoluto del día del juicio. Y continuó, la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Allah es quien hace lo que le place. Y luego continuó, oh Allah, no hay más Dios que tú. Oh Allah, ciertamente tú eres el opulento y nosotros los pobres necesitados. Oh Allah, haz descender sobre nosotros tu gracia. Oh Allah, fortalécenos con ella por un tiempo determinado. De esta manera el profeta, sallallahu alaihi wasallam, suplicaba la lluvia. Oh Allah, envíanos pronto una lluvia beneficiosa, fértil y buena, no una lluvia perjudicial. Fíjense, incluso al pedir lluvia, el profeta sallallahu alaihi wasallam suplicaba que esa lluvia fuese buena, que cayera en los alrededores, en los campos, que no sea una lluvia perjudicial, que cayera sobre la urbanización y dañara las propiedades de las personas. Y de hecho es una de las súplicas que uno debe realizar cuando cae una lluvia torrencial. Cuando uno suplica a Allah subhanahu wa ta'ala que esta lluvia sea una lluvia beneficiosa y no perjudicial. O Allah, que esta lluvia caiga en los campos fértiles. O Allah, que esta lluvia caiga en las afueras de la ciudad donde se pueda beneficiar la misma gente. O Allah, da de beber a tus siervos, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam continuando con su súplica. O Allah, da de beber a tus siervos y a las bestias, es decir, a los animales. Despliega tu misericordia y vivifica tu tierra seca. Oh Allah, haz que llueva. Y lo repitió hasta tres veces. Oh Allah, haz que llueva. Oh Allah, haz que llueva. Envíanos lluvia, oh Allah.
Y cuando la lluvia se hace excesiva y se teme algún perjuicio, es cuando se suplica lo que acabo de decir. Y esto forma parte de la sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó esto. Oh Allah, haz que llueva en las afueras y no sobre nosotros. Oh Allah, haz que esta lluvia caiga sobre los cerros, las colinas, los campos y los valles, y que alcance las raíces de los árboles. Es sunna también permitir que la lluvia moje el cuerpo mientras se dice esto. Mientras se dice también, oh Allah, que sea una lluvia provechosa. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, por eso siempre se dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que llovía, salía a mojarse un poco, mientras suplicaba esto. Ahora, cuando el imam ruega a Allah para que haga descender la lluvia, es sunna que tanto él como los orantes levanten sus manos. Y esto sí está registrado. Esto sí está registrado, que cuando tanto el imam como los orantes supliquen la lluvia, levanten sus manos. Es el único momento o la única súplica que está registrada en toda la sunna, que los orantes o que los creyentes, al suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, levanten sus manos. Cuando suplican que las bendiciones de Allah, cuando suplican que Allah les envíe la lluvia, sunna levantar sus manos. Y también es sunna decir amín mientras el imam hace las súplicas en el khutbah. Bien. Todo esto es durante la khutbah. Pero ¿qué se hace después de la khutbah? ¿Qué es lo que se hace después de la khutbah? Cuando el imam ya terminó la khutbah, entonces debe orientarse hacia la qibla, se debe quitar su capa, y cuando se habla de la capa es lo que suelen usar encima del... en algunos países, países árabes sobre todo, el imam suele utilizar lo que se llama, si no me equivoco, bish. O es como un manto, como una capa precisamente, que suelen utilizar los sheikh en las mezquitas al dirigir la oración. Entonces, cuando el imam termina la khutbah, se orienta hacia el qibla, se quita su capa, vamos a llamarle capa, y la viste al revés y comienza a hacer súplicas. Todo esto porque así lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en ese momento, los orantes deben acompañar al imam durante la súplica levantando sus manos. Cuando todo esto termina, entonces el imam dirige a la gente en la oración de dos rakat que he explicado hace un momento cómo se realiza. ¿Sí? Porque recuerden, en el salat al-istisqa, el salat para pedir la lluvia, el khutba se hace primero y después se realiza la oración. ¿Sí? Dicho todo esto sobre el salat al-istisqa, viene otro tema sobre las reuniones para realizar actos de adoración. Las reuniones para realizar actos de adoración. Cuando hablamos de reuniones para realizar actos de adoración, estos son de dos clases. ¿Sí? Cuando hablamos de reuniones para realizar actos de adoración, estas son de dos clases. La primera de estas son reuniones que son sunna, están reconocidas como sunna. Ahora, estas reuniones a su vez pueden ser para cumplir con un rito obligatorio, como es el caso de las 5 oraciones diarias en la mezquita y el yuma, o para cumplir un rito sunna, como es el caso de las oraciones de ambos Eid, el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, o el caso de las oraciones del Tarawih, o el caso de las oraciones de los eclipses, o la oración para pedir la lluvia. Estas reuniones recomendadas por la sunna deben ser practicadas con regularidad y con especial devoción.
¿Sí? Vuelvo a repetir. Existen dos. Cuando hablamos de reuniones para realizar actos de adoración, estas reuniones se dividen en dos clases. La primera, que son todas aquellas reuniones que son sunna, están reconocidas en la sunna como sunna, ¿sí? En la sunna auténtica está mencionado que así lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Y que estas a su vez pueden ser para realizar ritos obligatorios, como las cinco oraciones al día, o como la oración del Yuma, o para realizar ritos voluntarios, entre paréntesis, ritos sunna, como la oración de los dos Eid, la oración para pedir la lluvia, la oración de los eclipses y otros más. Y todas estas reuniones están recomendadas por la sunna y se deben practicar con regularidad y especial devoción. Es decir, cada vez que hay eclipse deberíamos salir a hacer la oración. Cuando suframos sequía, deberíamos salir a hacer esta oración y realizarla con especial devoción. Por otro lado está el otro tipo de reuniones. Y son reuniones que no son una sunna establecida. No está reconocido en la sunna auténtica como reuniones establecidas por la sunna. ¿Sí? Como por ejemplo, reunirse para rezar el tahajjud por la noche, o reunirse para recitar el Corán, o reunirse para realizar súplicas o para alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Estas reuniones están permitidas en algunas ocasiones, pero no deben volverse costumbres. ¿Y por qué no deben volverse costumbres? Es decir, no deben no deben convertirse en fechas determinadas para que los musulmanes se reúnan con motivo de hacer estos actos de adoración, que si bien son permitidos, no están establecidos dentro de la sunna como reuniones sunna. ¿Eh? A diferencia de las anteriores, en las que el profeta sallallahu alaihi wasallam sí salía él, salían sus compañeros y se reunían para hacer esto. Nadie puede negar que el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se reunían para hacer la oración voluntaria de los Salatul Eid, por ejemplo. Nadie puede negar que el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se reunían para realizar la oración y la súplica de la lluvia o invocar la lluvia. De la misma manera, nadie puede decir que reunirse para leer el Corán sea prohibido, no es prohibido. O reunirse para hacer el tahajjud sea prohibido, tampoco es prohibido. Se puede hacer ocasionalmente, pero no se debe tomar eso como que es una sunna establecida por el profeta sallallahu alaihi wasallam o sus compañeros. Bien, vamos a continuar con unos temas más, como por ejemplo la oración de Abdoha. La oración de Abdoha, la oración de la media mañana. Una sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam practicaba constantemente. La oración Abdoha es una sunna de dos rak'at como mínimo y que, por otro lado, no tiene un límite máximo. El creyente puede hacer dos como mínimo y puede hacer las que él quiera como máximo. Y esta oración se puede realizar aproximadamente después de 15 minutos, digamos, de haber salido el sol, ya cuando el sol ha salido, ya amaneció y el sol ya salió, hasta un poco antes del cenit. Es decir, una vez que amanece y unos 15 minutos después de que el sol ya se levantó, hasta antes del mediodía, durante todo ese tiempo, el creyente puede hacer la oración de Abdoha. Vuelvo a repetir, como mínimo dos rakat y no tiene un límite máximo. Ahora, el mejor momento
Si bien se puede hacer desde lo que acabamos de mencionar, desde 15 minutos después de la salida del sol hasta antes del cenit, si bien se puede hacer en este momento, el mejor momento es cuando el calor ya se hace notable, cuando el calor empieza a calentar. Abu Huraira, radiallahu anh, compañero del profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: mi mejor amigo, es decir, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, mi mejor amigo me recomendó tres cosas que no dejaré hasta la muerte: ayunar 3 días de cada mes, los que son conocidos como los días blancos, el día 13, 14 y 15 de cada mes lunar. Abu Huraira dice: mi mejor amigo me recomendó tres cosas que no dejaré hasta la muerte: ayunar 3 días de cada mes, rezar la oración de Abdoha y rezar el witr antes de dormir. Tres acciones que su mejor amigo le recomendó y que Abu Huraira no iba a dejar hasta el día de su muerte: ayunar 3 días de cada mes lunar, el 13, 14 y 15 para ser exactos, rezar la oración de Abdoha y rezar el witr, la oración impar, por las noches antes de dormir. Por otro lado, Abu Dhar relató también que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cada uno de ustedes amanece con la obligación de hacer una caridad. Cada uno de ustedes amanece con la obligación de hacer una caridad. Decir subhanallah es una caridad. Decir alhamdulillah es una caridad. Decir la ilaha illallah es una caridad. Decir Allahu Akbar es una caridad. Ordenar el bien es una caridad. Y prohibir lo malo también es una caridad. Y continúa Abu Dhar diciendo: pero rezar las dos raka'at de la oración del Doha equivale a todo eso. Un bonito hadiz. Abu Dhar, lo repito una vez más, Abu Dhar al-Ghifari mencionó que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: cada uno de ustedes amanece cada día con la obligación de hacer caridad o de hacer una caridad. Y decir subhanallah es caridad. Decir alhamdulillah es caridad. Decir Allahu Akbar es caridad. Decir la ilaha illallah es caridad. Ordenar el bien es caridad. Prohibir lo malo es caridad. Pero rezar las dos raka'at de la oración del Doha equivale a todo eso. Subhanallah, hermanos, si quieren lograr la recompensa de la caridad y de todo eso, allí tienen la llave. Hacer las dos raka'at como mínimo, y quien quiera hacer más, que haga más, de la oración de Abdoha, la oración de la media mañana. Así también tenemos la oración de Salatul Istihara. ¿Cuántos de nosotros se enfrentan a asuntos que los tienen en medio de un dilema, si hacerlo o no hacerlo, o cómo hacerlo? Y para eso el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, a través del Islam, nos ha bendecido con Salatul Istihara, el salat de la consulta, la oración para pedir el bien, para pedir la guía. El Istihara es una oración para pedir la guía de Allah subhanahu wa ta'ala con el fin de tomar una decisión y elegir entre dos o más asuntos permitidos o aconsejables cuando entran en conflicto. Si yo tengo dos asuntos permitidos y no sé por cuál optar, entonces debo apresurarme a realizar mi salat al istihara, mi salat de la consulta. Y está claro que decimos dos asuntos permitidos, porque si tengo uno permitido y el otro asunto es prohibido, está claro que debo alejarme de lo prohibido. Pero cuando tengo dos asuntos permitidos o dos asuntos aconsejables por los cuales puedo optar, pero no sé por cuál, entonces debo hacer mi salat al istihara.
Este salat es sunna y consiste también de dos rak'at. La súplica registrada en la sunna puede hacerse antes o después del taslim. Una persona puede hacer la súplica antes del taslim, es decir, antes de decir salamu alaykum wa rahmatullah durante su oración, o después del taslim, después de la oración, puede hacer su súplica. Sin embargo, lo mejor es decirlo antes del taslim, durante la oración. Y esta oración puede realizarse más de una vez y en distintos momentos, las veces que uno considere necesario, hasta que logre sentirse sosegado ante la decisión por uno de estos asuntos. Pedir la guía de Allah subhanahu wa ta'ala y el consejo a la gente sobre un asunto lícito es recomendable. Toda persona que pida a Allah subhanahu wa ta'ala la guía o un consejo a la gente, no se va a arrepentir jamás. Nadie se va a arrepentir de pedir la guía de Allah o pedir consejo a la gente de conocimiento, a la gente piadosa. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, وَشَوِّرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, consúltales en las decisiones, consúltales en las decisiones. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, pero cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala le ordena al profeta sallallahu alayhi wa sallam consultarle a sus compañeros sobre los asuntos de ellos, a pesar de que él era el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y esto también tiene que ver con la ma'shura, la consulta que se debe hacer, ¿sí? Entonces, suplicar a Allah la guía y pedir consejo a la gente de conocimiento es una virtud, y nadie que haga estas dos acciones se va a terminar arrepintiendo. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Como siempre digo, para no extendernos en demasía, la próxima clase tenemos la descripción de la oración el istijara. En la próxima clase vamos a explicar cómo se realiza la oración del istijara, la oración de la consulta, también cómo cuál es el veredicto de sujudu tilawa o sajdatu tilawa, la postración que se realiza cuando uno encuentra una orden de postración en la recitación del Corán, o el número de veces donde se prescribe este suyud en el Corán. Eso lo vamos a mencionar empezando por la descripción de Salatul Istihara en la próxima clase. Sheikh, una pregunta. Cuando uno hace en general las oraciones voluntarias, bueno, yo particularmente me gusta hacer ikama, ¿no? Como que no me siento así haciendo la oración así sin ikama, ¿no? Entonces, cuando uno hace oración, o sea, ¿está mal o yo sé que no es necesario, pero digamos tampoco creo que esté mal? No es necesario y está mal, porque las oraciones se hacen tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam las enseñó. Y él enseñó que para las oraciones voluntarias no se hace ni adán ni ikama. Barakalaji. Bien, hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عمر. السلام عليكم.